Ahora estoy en un bosque, creo, un parque, donde la gente viene a hacer ejercicio. Y está lloviendo. No se ve mucho, pero sí. Todo está tranquilo. No hay gente. Supongo que porque está lloviendo. Y ya estamos a... Creo que hoy es 12. Es martes. Sigo aquí en Nancy. En 2 días nos vamos a Gleason. No recuerdo qué día. El jueves 14. Nos vamos temprano de aquí hacia Nantes. Bueno, primero hacia París, después de París a Nantes. De Nantes a Clisson, todo un desmadre por los pinches. No hay trenes directos. Y pues son 3 días de campamento. 4 en el Hellfest. Del Hellfest que se acaba el domingo. Nos vamos el lunes. El lunes 18 me parece. De ahí, pues ya. Nos vamos a París. Y de París, pues nos vamos a quedar creo 3 días, pues para conocer París. Después nos vamos a regresar a Nancy. Yo no sé si iré a Bélgica o a Luxemburgo, estoy viendo. Ya quedan pocos días. Bueno, 2 semanas, pero 2 semanas se van muy rápido. Y de ahí, pues ya, de regreso a México. Ahora estoy en un jardín de la... Bueno, en la entrada decía que era un jardín histórico dentro de la plaza de Stanislas. Y lo demás no lo entendí porque estaba en francés. Pero pues, así está. Es pequeño, pero es bonito. Bueno, todo está mojado porque sigue lloviendo. Son como las 4 de la tarde. Y pues así se ve. No hay gente, como podrán ver. Pero afuera hay así como que mucha gente. A esta hora sale a hacer ejercicio, o no sé, a todas horas. No importando el frío horrible que hace. Finalmente salí del parque y esta es la plaza Stanislas, históricamente famosa aquí en Nancy City. Pues no, no es muy grande, pero pues como pueden ver están las mesitas para el café, los restaurantes, esos que dicen, no sé cómo se pronuncia, dice brasserie, son bares. Por todos lados hay bares. En todas las tiendas es súper normal ver la sección de vinos, licores, cervezas, coñac. Aquí es muy común que la gente beba en la calle. Supongo que en México también, pero aquí no es mal visto. Es algo muy normal. Es como que, ah, está tomando de porochito. No. Y bueno, esos tipos hablando francés. Los arcos.
toda la placita y sigue lloviendo. Y sigue haciendo mucho frío. Y bueno, no sé qué haré en un rato. Pero seguiré caminando a ver qué más encuentro. Ese es el monumento. Ese que está aquí. Como pueden leer, están islas. No sé qué. No sé leer francés. Solo lo entiendo, no lo leo. Y bueno, son creo las 5 de la tarde, a pesar de que parece que son las, no sé, las 12 del día. Oscurece muy muy tarde, a las 11 de la noche parece que apenas son las 7 de la noche. Apenas empieza a oscurecer. Y bueno, voy a ver qué hay por allá. Ya pasé a comprar algunas cosas y ahora vengo por las tiendas. Hay que dirigirme para allá. Y aquí sigo. Ahora ir a buscar algo de comer, cenar, porque ya son las 7 de la noche. Y ya casi todo va a cerrar en una hora. Aquí todo cierra a las 8 de la noche, ya todo está cerrado. No hay como en México Oxxos 24 horas y esas cosas, no. Aquí el supermercado se llama Carrefour. Sí, Carrefour. Y también cierra a las 8, entonces voy a comprar mi despensa. Y así son las calles en Francia. Normales. Bueno, no normales, son diferentes, obviamente. Las construcciones, la arquitectura, todo. De hecho, por aquí, por donde vivo ahorita, las calles se llaman Montesquieu, Voltaire, todo eso. Así ya estaba la plaza. Un semáforo. Bueno, los carros están iguales, obviamente. La gente. Y bueno. Vamos. Seguiré viendo qué hay. Oh, ya vi algo. Bueno. Ahora estoy en una tienda de discos viendo qué comprar. Ya pasé al mercado. Y si se ve una tienda, está gigante. Del otro lado hay más libros y más cosas. La sección de metal. Voy a llevar esto. Y aquí están los DVDs. No sé si subir, porque luego son otro tipo de videos. Me pasó en una tienda de revistas. Subí y era porno. Entonces, no sé. Lo pensaré un poco. La música es súper rara aquí. Supongo que subiría. Bueno, eran libros aquí arriba. Y allá hay más cosas. Está gigante esta tienda.
llegamos a otra de mis secciones favoritas. Aparte de los discos, los cómics. Hay miles, miles, miles. Y bueno, mi favorito, Thor. Pues voy a ver cuál me llevo. Aparte de Amunamart, de oferta, 12, 13 euros. Creo que es mucho, pero